Vamos entrando en una etapa muy especial que yo quisiera remarcar. Este año para mí ha sido un año muy especial, es un año muy especial, de muchas cosas que me sucedieron a nivel personal. Algunas que datan de mucho tiempo y esperaron momentos y señales de parte de Dios, y otras que tienen que ver más con cuando Dios te suelta un poquito las riendas. Yo cuando lleva al caballo con rienda corta, el caballo sabe que no puede lanzarse. Pero cuando uno le afloja la rienda, se larga. Y es un poco lo que hizo el Señor conmigo en este año en cuanto algunos temas que yo sí quiero, creo que empezamos en una etapa nueva. Lo he dicho muchísimas veces, nosotros hemos llevado el Evangelio, la prédica, la palabra, los conceptos, la forma de vivir y de creer, paulatinamente junto con todo el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es muy amplio. Hay muchas formas de creer y de vivir. Yo siempre pongo, cuando hablo a pastores, el ejemplo que nuestra iglesia, bueno, ahora ya no usa más porque ellas decidieron dejar de usarlas, pero durante mucho tiempo nosotros teníamos hermanas que venían con mantilla y al lado teníamos un muchacho que se peinaba punk. Era maravilloso ver que el que se peina pan no juzga a las que usan mantillas, ni las que usan mantillas juzgan al que se peina pan. Porque no hay ningún concepto en cuanto a esto. Pero claro, la iglesia evangélica está conformada, sobre todo la mayoritaria, la más grande, la iglesia pentecostal, que tiene muchas denominaciones, pero que en gran medida por la velocidad del crecimiento del Evangelio, de conversiones de almas, no tuvo el tiempo para generar una teología y vivió bajo una teología malsana, nacida en el puritanismo, traída por misioneros, o nacida en el catolicismo. Es decir, se convirtieron, sacaron vírgenes y santos, pero mantuvieron ciertos conceptos. Después se lo voy a hacer notar de una manera muy especial al contarle unos testimonios, después que le lea el pasaje que voy a leerle ahora. Donde usted aprecia, nota, lo ve, la influencia católica, romana, en la forma de creer. Cuando yo me convertí, no tenía ninguna clase de conocimiento bíblico. En mi casa no me habían dado ninguna clase de conocimiento religioso. Yo no sabía absolutamente nada. Y siendo un ateo absoluto, cuando encontré a Jesús, empecé a leer la palabra y la palabra me empezó a impactar. Pero la Biblia, para mí, nunca fue un libro sagrado. Porque yo no tengo el concepto religioso del libro sagrado. Entonces, para mí la Biblia era comida, no era un libro sagrado. Y como siempre tuve el ejercicio, quizás porque mi papá me indujo a la lectura, de tratar de meterme en el tiempo en el cual se vivían, en el cual transcurrían los textos que yo estaba leyendo. Esto me ayudó muchísimo a entender muchas cosas de la Biblia sin darme cuenta. Fue algo hecho ingenuamente, no fue algo que yo lo hice a sabiendas, sino que lo hice ingenuamente. Entré en la Biblia y como cuando yo leía, bueno, cuando me hicieron leer de chico el Quijote, entré
que no lo leí entero, obviamente, ¿no? Pero yo me metía en la pulpería, me metía con los gauchos, estaba ahí, mi imaginación, a mí no me cuesta mucho desarrollar imaginación, mi imaginación estaba ahí. Y cuando yo empecé a leer la palabra, me pasó lo mismo. Como yo arranqué por los evangelios, porque lo primero que me regalaron fue un evangelio, entré a leer y me metí en las calles de Galilea con Jesús y yo andaba con Jesús. A mí no, para mí los relatos no eran a ver qué dijo sobre tal cosa. No, yo caminaba en las calles de Galilea, me metía en la playa, estaba con la gente, podía ver al ciego, podía ver al leproso, podía estar, me metía en eso y me pasaba horas leyendo y diciendo, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir esa vida. Yo quiero vivir de esa manera. Claro, fue un choque muy grande que gracias a Dios me pude adaptar a eso, pero fue un choque muy grande algunas veces encontrarme que la iglesia tenía otro pensamiento. Y primero fue en la iglesia con algunas cabras que se congregaban por donde yo, en la iglesia donde yo crecí en el Señor. Hace pocos días fui a predicar porque se cumplían 40 años de su nacimiento, de la iglesia, y se los dije, ¿no? Los hermanos que están ahora ni conocen a los que estaban en aquel tiempo, pero dije, esto era un rebaño de cabras, pero cabras y machos cabríos, de terror. Y esos te hicieron sentir todo el peso de la religión y te metieron todo ese peso y yo empecé a generar autodefensas, porque eso es lo bueno. Hay algunos que los matan, que los destruyen. A mí me generó autodefensa. Yo dije, estos están todos locos, yo me voy de acá. Y como yo no me iba a ir del Señor ni de la iglesia porque la amaba, me fui a la calle a predicar el Evangelio. Entonces los dejé a ellos y decía, ahora, cuando yo traía almas, guay que me las tocaran. Ahí era donde sacaba los dientes. ¿Por qué? Porque yo protegía que no les metieran nada de religiosidad. Y esto es algo fuerte, ¿no? En aquel momento religiosidad era el pelo largo. Imagínense que yo me bauticé con el pelo que me daba a los hombros y con un ojo negro. El que ve mi foto de bautismo es bastante interesante. Pero llegaba a ir alguien con el pelo largo y decía, bueno, alguien que predicara sin corbata. Yo me acuerdo cuando yo todavía no predicaba, yo era creyente, vino alguien y me dijo, ¿y usted no se va a poner una corbata para venir los domingos a la iglesia? Y yo la corbata la odiaba, porque me la hacían usar en la escuela secundaria y la odiaba. Imagínense que cuando vino a decir si me iba a poner una corbata, era como si me estaba insultando. Obviamente que la respuesta fue no. Y nunca me vio con corbata. Pero después, cuando Dios me llamó, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a lastimar a toda la gente que cree que la corbata es símbolo de santidad? No, no puedo hacer eso. Entonces me puse una corbata por amor a la gente. No porque yo considerara que la corbata salía a hablar. Es más, la corbata es un adminículo de chanchos. No sé si usted lo sabe, pero la corbata fue creada para que cuando usted coma se manche la corbata y no se manche la camisa. Son costumbres que se nos van metiendo casi subcutáneas, ¿no? Se nos van metiendo bajo la piel y la gente las incorpora al Evangelio que no dice eso. Pero todos creen que lo dice. Y entonces empiezan a juzgar a los demás, porque de esto se trata, de la culpa y del juicio. Y se empieza a aplicar sobre la vida de la gente como si eso fuera el Evangelio, y el Evangelio no es eso. Es muy difícil sacar teología y doctrina de los escritos de Pablo. Romanos es un texto lleno de teología y de doctrina, pero luego los demás, salvo Efesios y algunos pasajecitos aislados,
no pueden ser tomados como base teológica ni como base doctrinal, porque en realidad Pablo está corrigiendo errores y escribe cartas a las iglesias, como si usted recibiera una carta hoy. Y la gente no entiende eso. Entonces yo, cuando empecé a leer y leí el libro de los Hechos de los Apóstoles y me di cuenta de todos los viajes que Pablo hizo y las iglesias que abrió y todo el trabajo que había hecho, yo me metí y dije, ahora yo estoy metido en la iglesia. Y miraba la iglesia, y no me costaba mucho, porque yo decía, veía la iglesia de Corinto con todos los problemas que tenían, miraba a algunos paisanos que venían a la iglesia mía y dije, estos eran de los mismos. Estos son parientes. Entonces, yo podía identificar las cosas muy claramente. Nosotros sabemos cantar tan fuerte. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Amén. Y no tenemos ni la más pálida noción de cómo fue dicho esto, para qué fue dicho esto y el sentido que tiene esta palabra. Bueno, como siempre con los corintios, Pablo tiene que andar con una mano, tenía la pluma, y con el otro tenía la espada. Parecía Sarmiento, ¿no? Con la espada, con la pluma y la palabra. Porque estos chicos de Corintio eran, para poner un término suave, difíciles. Griegos, con todo el mambete griego, que querían agarrar lo griego o querían agrieguizar el Evangelio. Y entonces les salía una cosa híbrida rarísima. Querían meter sus costumbres dentro de lo que era el Evangelio y no daba. Entonces tenían problemas. Pablo le escribe y le dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, Pablo dice, me tienen podrido. Me tengo que volver a recomendar a mí mismo. Tengo que decirles quién soy. Tengo que revalidar mis credenciales para que ustedes puedan llegar a entender que les estoy hablando de parte de Dios y que no soy un carnal, que no soy una persona que está apartada de las cosas de Dios. Bueno, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Es decir, ¿qué tengo que traer la carta de recomendación de alguien? Bueno, en aquel momento había toda una historia bastante fuerte con respecto a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, Bernabé y Pablo fueron grandes adalides en cuanto a esto, en cuanto a que no, también el apóstol Juan, pero la iglesia de Jerusalén quería tener un predominio sobre las demás iglesias, cosa que no pudo lograr, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque en el año 70, cuando cae Jerusalén, desaparece la iglesia de Jerusalén. Si no, hubiese sido una catástrofe en el momento en que caía la ciudad de Jerusalén. Nuestra carta sois vosotros, y le está hablando porque eran hijos espirituales, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Nosotros tenemos la palabra grabada en nuestras vidas? ¿O la tenemos grabada en una piedra, como las tablas de la ley? Esta es la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, pondré mis leyes y las escribiré en sus corazones y en sus mentes. Y esto está dicho en el Antiguo Testamento. Como profecía, va a llegar el momento, yo les voy a grabar en el alma mis palabras. Y tal confianza, versículo 4, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esto es la clave. Cuando uno va al Evangelio, tiene que decir, yo quiero meterme en el Evangelio.
No sé si usted se está dando cuenta, pero yo estoy dando mucho Nuevo Testamento en cada culto. ¿Por qué? Porque la iglesia está afianzada cada vez más, y cuando hablo de la iglesia general, universal, en el Antiguo Testamento. Y no es que el Antiguo Testamento no sea palabra de Dios, lo es, pero todos se basan en lo antiguo, y en el Antiguo Testamento, y esto es algo que muchos no entienden de la Biblia, Dios permitió en la Biblia dejar plasmado todos los errores. Entonces, si alguien comete la equivocación de tomar algo malo y creer en eso que es bueno, creyendo que es bueno, lo lleva a la práctica, se equivoca. Ejemplo, el Salmo de los Idiotas o los Salmos de los Idiotas, que ya más de una vez yo lo dije, y que no fue inspiración solamente de lo que yo le puedo decir. Mire, Giuseppe Verdi, que componía bárbaro, hizo una ópera sobre esto, de la deportación en Babilonia. Y esos Salmos 137, 138, que están fuera de lo cronológico, fueron escritos muchos años después de que David escribiera sus salmos. Estamos hablando, David escribió en el 1000 antes de Cristo, y esto estamos hablando del 680. Uno encuentra allí una brutalidad donde le dicen: canten. Y ellos dicen: ¿cómo vamos a cantar estando en tiernas extrañas, habiendo, olvidándonos de Jerusalén y de Israel? A ver, estaban en la deportación porque se habían olvidado de Dios, porque no habían alabado a Dios, porque no habían seguido a Dios, porque se habían ido detrás de dioses extraños. De hecho, cuando viene el profeta Jeremías y dice: muchachos, ustedes tienen que obedecer a Babilonia, ellos se fueron a Egipto a buscar ayuda de Egipto. Y Egipto para ellos representaba la esclavitud, porque de ahí habían salido como esclavos. Y uno dice: pero ¿cómo pueden ser tan cerrados? Bueno, es así, llegaron a la deportación por no alabar a Dios, por no adorar a Dios, por honrar dioses ajenos, por venderse espiritualmente. Y entonces, cuando en esos lugares dice: che, ¿por qué no cantan las cosas lindas que ustedes cantan a Dios? Y dice: se pegue la lengua a mi paladar si yo cantara en tierras extrañas. Y empiezan a embalarse en todo una amargura, una amargura propia de el que no está feliz, pero que no reconoce que la causa de su infidelidad es haber hecho cosas que no estaban bien delante de Dios. Y entonces ahí empiezan, y esto es muy típico del catolicismo y del puritanismo, o del catolicismo romano, del romanismo y del puritanismo, empiezan a buscar los castigos. Hoy yo vengo a sacarle esa estaca del corazón, la estaca del castigo. Pero empiezan a hablar del castigo, y todo es castigo, y todo tiene que ser castigo. Y entonces, cuando alguien tiene un problema, buscan. Pero esto ya es tan viejo, miren, el judaísmo está hasta raíz. Fueron al Señor y le dijeron: este, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús los miró, y yo me imagino la expresión del rostro de Jesús, como diciendo: ¿y de dónde salieron estos? Dijo: no, está ciego para la gloria de Dios, y lo sanó. Pero el concepto era: ¿quién pecó? ¿Qué castigo le viene encima? Ese era el concepto. Y entonces estos, que no entendían nada, estaban allá en Babilonia, llegan a terminar el Salmo diciendo: bienaventurado el que estrelle... Bueno, después de maldecirlo de todas maneras a los de Babilonia, que Jeremías les había dicho: bendíganlos, porque Dios los va a bendecir a través de ellos. Y habla de Nabucodonosor como mi siervo y todo lo demás. Bueno, pero Nabucodonosor después pecó. Sí, después pecó, entienda. Primero Dios lo usó, después se pasó de la raya y Dios tuvo que mandarlo a comer pasto por un tiempo, pero también después lo restituyó. ¿Lo entendemos? Entonces, hay quienes son tan
duros que te dicen pecó, boom. No, a ver, una vez pecó y usted también pecó y yo también peco y después fue restaurado por Dios. No hay condenación eterna. Eso es cuando ya la persona no tiene oportunidad de arrepentimiento. Pero lo interesante de todo esto es que dicen: bienaventurado el que agarre a tus niños y los estrelle contra la peña. ¿Usted se imagina agarrar un nene, un bebé, y estrellar su cabeza contra una roca? Pues eso es lo que dice el Salmo. Yo he visto hermanitos que predican eso y dicen: Dios quiere que a nuestros enemigos, y empiezan a decir barbaridades tan atroces, tan atroces, que uno nota que el enemigo les ha metido una palabra satánica de muerte, de destrucción dentro de su alma. Y esto es lo que nos tenemos que cuidar. Entonces Pablo viene hablando y dice: a ver, chicos, nosotros no vamos por nuestra inteligencia a tratar de develar y a decir, mirá qué inteligentes y capaces somos. No, no, no. Nosotros buscamos la revelación del Dios vivo. Queremos que Él se revele delante nuestro y nos diga: acá estoy yo. Y entonces a Él le entregamos nuestro corazón, a Él le entregamos nuestra vida, a Él le entregamos nuestro ser. Y dejamos que Él nos vaya moldeando y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Él va transformando nuestras vidas. Porque vamos comprendiendo qué es lo que piensa, qué es lo que opina, pero también, como dice la Escritura, Él pone el querer como el hacer. Y yo empiezo a tener ganas de hacer cosas que antes no tenía ganas de hacer. Y dejo de tener ganas de hacer cosas que antes tenía ganas de hacer. Y esto se produce una transformación. Cuando esta transformación es tan fuerte, muchos dicen, le lavaron el cerebro. Y se equivocan. Porque te lava el cerebro, el corazón, el cuerpo y todo. La sangre de Cristo te lava todo lo que toca. Amén. Versículo 6, el cual, esa competencia, ¿no? Asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuántos son del nuevo pacto? Pate el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto es condenación. Pero en Cristo nosotros tenemos redención. Entonces yo soy del nuevo pacto. Yo soy del nuevo pacto. Por allí algunos los llaman el vino nuevo, porque dice que el Señor dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama cuando levantó la copa, como lo vamos a hacer hoy nosotros. Y usted toma el vino como yo tomo el vino. ¿Por qué? Porque en la liturgia católica el sacerdote toma el oficio del Redentor y hay un sacrificio. No, no, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que hay un único y suficiente Salvador que murió por nosotros y resucitó al tercer día, y nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Él tiene todo el poder. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Yo cuando leí esto por primera vez, le aclaro que cuando yo me enteré que existía el Espíritu Santo y bautizaba, busqué el bautismo del Espíritu Santo con un fervor tal que Dios no me podía bautizar, porque yo estaba tan ansioso que yo estaba con un ojo abierto y un ojo cerrado a ver si venía. Y Dios, que es bueno, permitió que yo cayera como en una depresión, un desánimo, un estado bastante anodino, cuando me fui a bautizar. Y llegué y fui ahí por inercia. Me metieron en el agua. Cuando salí del agua, salí hablando en lenguas. Y estuve horas y horas y horas hablando en lenguas. Nosotros tenemos este nuevo pacto, no en la letra, dice la Biblia, la letra mata. El Espíritu vivifica, inclusive a la letra. Amén.
Del que quiera llegar a Dios por el conocimiento de la letra, se muere. El que llega a Dios por el conocimiento del Espíritu tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y lo dice, no por la letra, sino por el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A las tablas de la ley. Entonces, si el ministerio de la muerte, porque la ley traía muerte, allá en Ezequiel capítulo 20 dice bien claro, me cansé, y viene hablando Dios a través de Ezequiel de cuando lo sacó de Egipto, dice, me cansé y les di estatutos que son imposibles para vivir, ¿no? Dice, si ese ministerio fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Usted cree que tenemos gloria? Aprender a vivir en la gloria. Aprender a disfrutar de ella. Usted no sabe los problemas que yo tengo. Esos problemas van a ser testimonios. Metete en la gloria y entra en los problemas lleno de gloria. Deja que Dios te asombre. Vuelvo a repetir, la palabra asombrar, la raíz etimológica de la palabra asombrar, significa poner a la sombra. Cuando venís agotado de calor con el sol que te está partiendo al medio y encontrás sombra, se produce una sensación tan espectacular que lo primero que hay es un suspiro profundo, intenso. Es como volver a vivir. Deja que Dios te asombre. En medio del calor de los problemas, de todas las situaciones, deja que Dios te asombre. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Usted es justificado? ¿Usted es justificada? Yo soy justificado. Eso cada vez que alguien me viene a decir un pecado de los muchos que tengo, yo siempre me gozo y digo, qué bueno, que Dios que me ha justificado. Porque me perdonó, pero también me justificó. Y justificar es pasar por la justicia, es atravesar por la justicia una situación. Maravilloso. Porque aún, versículo 10, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. No te quedes en la condenación, no condenes. Dice, pero bueno, pastor, pero si nos ponemos en esa actitud, tenemos que decir que estamos felices con todo y decir que está todo bien. No. Pero una cosa es que yo diga, tal decisión, tal situación, tal obra no es de Dios y me plante firme a que yo salga a hablar de la persona que tomó esa situación o esa decisión. ¿Lo entiende? Hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Y por el otro lado también está con quién se alió la persona, y ahí aparece el Señor de una manera muy fuerte y Él nos enseña con su actitud. Por eso le dijo zorra a Herodes. Amén. Bien. Versículo número 11. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será, perdón, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Permanece para siempre. La salvación es
eterna. Usted ya está viviendo la vida eterna. Y el día en que pasa la gloria y deja este cuerpito, lo único que hace es dar un paso más en ese camino de eternidad y de gloria que Dios ha puesto en su vida. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, ¿cuántos tienen esperanza? ¿En ustedes o en Jesús? Nuestra esperanza está puesta en Él. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y acá se mete en un temita interesante. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Le da una interpretación, Pablo dice, cuando Moisés le brillaba tanto la cara, se tuvo que poner un velo. El día que yo tuve un encuentro con Jesús, me subí a mi casa y mi mamá me dijo, ¿qué te pasa que la cara te brilla? Claro, era mucho menor la intensidad que la de Moisés, ¿no? Porque me pudo mirar. Pero los hebreos no lo podían mirar. Había estado allá en el monte. Claro, Dios tenía que hacer algo así muy contundente para que entendieran que eso que les daba se lo mandaba a Él. Si no, no le creían. Y es largo ponernos a hablar ahora de toda la vida de Moisés, pero Moisés tuvo que huir precisamente por eso, porque no le creían. No lo aceptaban. Y cuando vuelve, Dios le da la vara y le manda señales para que las haga delante de los ancianos de Israel para que crean. Y entonces dice, Pablo le da una interpretación, dice, miren, tuvo que poner un velo, pero nosotros no tenemos velo. Nosotros vemos cara a cara. Les va a decir, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y acá estamos en lo que está pasando en la iglesia y que yo le decía, Dios me soltó la rienda y ahora vamos a galopar. No sé si todavía correr, pero vamos a galopar. A mí cuando me querían poner religiosidades encima, yo me las sacaba encima como el King. El King era mi perro y era la visión que yo tenía, ¿no? Mi perro cuando lo bañaba, mi perro odiaba el agua. Y entonces cuando lo capturaban y lo metían, se metía abajo un bargueño que yo no sé cómo cabía ahí abajo. Pero lo sacaban, lo bañaban y apenas el tipo se escurría el agua, no la quería. Bueno, así yo me ponía cada vez que me querían poner una. Me pongo cada vez que alguien me quiere poner una religiosidad encima. Aborrezco las religiosidades. Porque las religiosidades tienen que ver con los caminos que los hombres hacen para llegar a Dios. Y yo busco el camino que Él hizo para llegar a mí. El otro me estorba. Son patrones culturales que te quieren imponer, que quieren que pienses como ellos piensan, vivas como ellos viven, hagas como ellos hacen. No es de Dios, es de ellos. Y entonces, como es de ellos, que se vaya con ellos. Yo vivo libre, tomado de la mano de Jesús. Pero pastor, eso no da lugar a que nosotros caigamos en un libertinaje. A ver, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Agarre los 10 mandamientos, léalos y se va a dar cuenta que los demás mandamientos, los 8 mandamientos que quedan, son la explicación de cómo amar al prójimo. No tenés que robar, no tenés que adulterar, y empieza a decir, esto si lo haces, no amás al prójimo. Los 8 mandamientos que quedan, el primero, amarás al Señor tu Dios, el segundo, amarás a tu prójimo, de ahí para abajo es la explicación de cómo amar al prójimo. Es muy simple. Por eso Jesús dijo, ahí en ese amor al prójimo se condensan toda la ley y todos los profetas. Y entonces si yo voy a hacer algo, tengo un límite, ¿cuál? Daño a mi prójimo. Estoy
produciéndole un daño a mi prójimo. Lo que yo hago es perjudicial para mi prójimo y entonces no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo. Por eso yo usé tantos años corbata. Y usted se ríe, pero es la verdad. Yo usé tantos años corbata y me decían, pero si no te gusta, sí, no me gusta. Pero por amor a... Ahora, cuando Dios dijo basta, yo dije, bueno, gracias, libre. Porque todo tiene un límite, ¿no? Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando crecí, crecí. Si ya estamos en una etapa nueva. Y en esas etapas nuevas, cuando uno va orando y pidiéndole al Señor señales para saber si puede avanzar o no, va creciendo. Jesús vivió diciendo siempre, muchas cosas tengo para decirles, pero no las pueden sobrellevar. Y esperaba ver el nivel de crecimiento para decir, bueno, ahora sí. Y nosotros estamos en esta etapa donde vamos a liberarnos y a liberar a muchos de los H, L, R, P. Herejes, legalistas, romanos, puritanos. Amén. Lo que viene ahora es una bomba impresionante. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, está refiriendo al Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, no ven, tienen un velo, el cual por Cristo es quitado. Aleluya. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Opa. No entienden ni siquiera a Moisés. Y se creen doctos en la ley, porque le está hablando a los fariseos, le está hablando a la gente que tenía un conocimiento en extremo. Le dicen, están embotados, están tras un velo. Y aún hasta hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Le pueden entender en su mente, pero no en su corazón. Óigame. 10 atrás hablaba con un pastor acerca de un personaje que fue muy importante en la iglesia, sobre todo argentina, pero en toda Latinoamérica, en los años 70, finales de los 70 y sobre todo los 80. Su nombre fue Watchman Nee, un hombre de Dios maravilloso, al cual nosotros evocamos sin darnos cuenta cada vez que cantamos, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Porque cuando fue preso en China, le cortaron la lengua porque alababa a Dios, después le cortaron los brazos, después le cortaron las piernas y finalmente lo mataron. El hermano Watchman Nee tiene unos escritos que son maravillosos, pero tienen otros escritos que son espantosos. ¿Cuáles son los maravillosos? Bueno, los maravillosos son los que habla acerca de la liberación del espíritu, cuando habla del espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo occidental, China está en la parte oriental del mundo, el mundo occidental fue dañado por un filósofo que se llamó René Descartes, o Descartes, como le quiera decir usted,
que acuñó aquella frase de pienso, luego existo. Y con esa filosofía y todo lo que vino detrás de ella, cercenó, cortó, amputó de la vida de los hombres y las mujeres occidentales la capacidad de meditación. Cuando uno medita, lo que hace no es tratar de pensar, no es tratar de razonar, sino que mira y observa. En el caso nuestro, tenemos a los hombres de campo que se la pasan mirando y observando y sacan lecciones de la vida. Esas lecciones son parte del conocimiento que le entrega a la naturaleza que tiene alrededor. Y entonces saben lo que pasa cuando la cigarra canta, ¿no? ¿Me escuchan las chicharras y qué dicen? Va a haber calor. Ya saben que hay calor. Aparecen los aguaciles y qué dice. Tormenta. ¿O no? Ni lluvia, tormenta. Porque cuando vienen eso, parece que ellos vienen escapando de la tormenta, ¿no? Y llegan primero. Esa observación la tiene el hombre de campo que no está tan salpicado por el conocimiento y entonces tuvo la capacidad de meditar. El hombre occidental no tiene esa capacidad. Entonces vamos y leemos algo que escribe un hermano en la fe lleno del Espíritu Santo, se llama Weshman Nee, y decimos, ¡qué bárbaro! ¿Por qué? Porque él está atado a la meditación, es su cultura, así fue engendrado. ¿Cuáles son los escritos malos de él cuando hablo de autoridad? Porque no comprende la autoridad bíblica. Y entonces se le mete en el alma todo lo que es el autoritarismo. Y aunque dice verdades, porque habla acerca de los que murmuran y esto y aquello, y son verdades, el sesgo que le imprime a la autoridad es de autoritarismo. En la palabra dice, mayor es el que sirve. Y entonces, en el pensamiento de Dios, la autoridad está puesta en el que sirve, no en el que manda. ¿Se entiende? Cuando yo entendí esto, se me abrió un panorama impresionante en mi vida. El que quiere crecer tiene que servir. Cuanto más sirve, más crece. En el mundo es directamente opuesto. Entonces, me impacta porque en aquellos años, cuando René Descartes andaba haciendo su filosofía, había un contemporáneo de él mucho más brillante que él, cristiano, lleno del espíritu, el cual hizo el cálculo de las probabilidades que rige las encuestas hasta el día de hoy. Estamos hablando del año 1600, estamos hablando del siglo XVII. Descubrió el principio de la hidráulica, que si usted le mete una fuerza a un líquido, se distribuye la fuerza en todos los sentidos con la misma potencia. Pero que si usted concentra esas fuerzas, se multiplican. Y entonces usted tiene hoy los frenos hidráulicos en el auto y no tiene que pararse. Los que manejaron autos más viejos que saben lo que es frenar con un freno mecánico, que te tenías que parar y con el volante hacer fuerza para poder frenarlo, porque no lo frenabas. Bueno, Blas Pascal no recibía a René Descartes. Y fíjese qué interesante, Blas Pascal, imbuido en lo que la palabra dice, tiene otro pensamiento y dice, hay razones que el corazón no entiende. Y entonces, abre la puerta a esto que Pablo está diciendo, vos podés tener razones, pero tu corazón no las entiende. Y nosotros no solamente somos razón, sino somos sentimiento, y uno siente. Hay razones que el corazón no entiende. Entonces Pablo, que viene hablando, dice tan claramente, en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
El velo está puesto sobre el corazón de ellos, no sobre la mente, no sobre el raciocinio, sino sobre el corazón. Si usted habla con un abogado, le va a decir que la ley es la ley, pero que existe algo que se denomina el espíritu de la ley. Es decir, que además de leer el texto frío de una ley, hay que ver el espíritu que la ley tiene. ¿Para qué fue escrita? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Se entiende? Por eso es tan importante la discusión del Código Civil Comercial que se está debatiendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra un código, un conjunto de leyes, le ayuda a entender el espíritu que tiene la ley. Y entonces, lo que Pablo está diciendo es, muchachos, ustedes no entienden el espíritu, ustedes no entienden el sentimiento, ustedes no entienden lo que Dios trató de poner en el corazón, que Dios hizo una ley no para condenar, sino para libertar. Pero ustedes la aplican para condenar. ¡Wow! Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, y los pone del otro lado de la tapia, ¿eh? Los tira del otro lado, dice, pero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Todavía tienen que conocerlo a Jesús. Cuando conocen a Jesús, chau velo. Chao. Porque en el Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros cantamos, hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y no tenemos conciencia de lo que estamos cantando. Porque nosotros aplicamos eso a toda clase de liberación, los demonios, el texto, y está bien. Pero lo que está hablando Pablo en este texto es de la liberación de la condenación. No estás más condenado. Por ende, si no estás condenado, no hay castigo que venga sobre tu vida. Dígame, no, ay. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Dígalo bien fuerte. Somos transformados de gloria, aleluya, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Y entonces yo digo, yo soy libre de toda condenación. Y a mí que me decían, Dios te va a castigar por esto, nunca. Soy libre, justificado por la sangre del Cordero, salvo por la sangre del Cordero. Nada puede venir sobre mi vida. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria está sobre mi ser. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y yo vivo bajo la libertad gloriosa de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Soy libre! Y no solamente que soy libre, sino que soy transformado de gloria en gloria. ¿Cómo es eso? Cada problema que viene, cada situación
amerita la manifestación del Espíritu de Dios en mi vida. Cuando yo me arrodillo y lo voy a buscar en la libertad, yo no voy a buscar a Dios porque si no me pierdo. Yo sé que lo que le voy a decir es peligroso si se malinterpreta. Yo no busco a Dios porque si no me pierdo. Yo busco a Dios porque si no, no me hallo. Para descubrirme a mí mismo tengo que estar con Él. Porque Él está en mí, yo anhelo que Él esté en mí. Estaba leyendo en estos días un texto del libro de Cantar de los Cantares. Bueno, ayer me agarré Cantar de los Cantares y dije, entero. Y lo leí varias veces. Me impacta, creo que capítulo 5. El amado se va, y está hablando de Jesús y de la iglesia. El amado se va, y la iglesia, ella sale a buscarlo. Muchos no entienden esta relación. Hay un momento en un pasaje que dice, ¡ay, si fueras mi hermano! Te metería yo en mi recámara, te besaría y nadie me condenaría. Es un texto interesantísimo porque está diciendo, la gente me condena porque no sos mi hermano, porque eres mi amante, porque la relación que trata el Cantar de los Cantares es el amor entre la iglesia y el Señor. Pero el prurito que muchos tienen, si fuera mi hermano, no habría problema. Pero como no es mi hermano, me critican. Nos han criticado de mil maneras por creer lo que creemos. A lo largo de la historia nos han perseguido de mil maneras. Han matado hermanos por creer lo que creímos y lo que creemos. Hemos sufrido persecuciones y muerte de una manera terrible. Y en medio de eso nosotros seguimos con la misma bendición que cuando nos entregamos a Jesús, cuando nos convertimos, el velo se cayó. Y ahora somos libres. Y no importa qué nos amenace, ni qué diga, ni qué haga, nosotros estamos libres por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya!